Montesquieu, módulo 5. Montesquieu nos habla sobre el espíritu de las leyes. ¿Para qué hacer una ley? ¿Cuál es la intención de hacer una ley? La ley es aquel convenio que hacemos después, el pacto. Hemos pactado para no agredirnos. Entonces, escribimos los pequeños conceptos que hemos pactado. Decidimos que no vamos a hacer esto. Se convierte en una ley. Primero es un inicio de una escritura, una forma en la cual lo establecimos, un reglamento, pero luego ya se convirtió en ley porque ahora ya tomó grado de Estado. Todos aquí lo vamos a respetar y aplica para todos. Ya es una ley. A menos que... Entonces tenemos que revisar el espíritu de la ley. ¿Cuál era la intención cuando hicimos esto? La ley dice, por ejemplo, la ley divina de no matarás en todas las circunstancias. Y si me están matando a mí, si me quieren matar, entonces sí puedo matar. Entonces ya el espíritu, la esencia, la razón por la cual se hizo es distinto. Esto llevado a algo que podemos entender todos. Pero además Montesquieu nos dice, el tipo de país, el tipo de gobierno que se va a generar va a depender del tipo de ley que pongamos. O al revés, el tipo de gobierno que querramos poner va a ser el tipo de leyes que vamos a poner. Porque no es lo mismo un gobierno donde todos pueden participar y todos pueden ser gobernantes a uno donde todos podemos votar por ciertas condiciones de vida, pero no podemos cambiar al gobernante. El gobernante puede ser acotado, puede ser limitado por nuestras decisiones, pero va a ser el gobernante. Entonces, allí hay que analizar el conjunto de las leyes. Evidentemente, esto nos va a llevar al desarrollo de las constituciones, que es el paradigma moderno de cómo debe ser el gobierno.